Soy Mary, bienvenidos a Cocina para Todos. Ya se acerca el día de los enamorados, es decir, el 14 de febrero. Y he pensado que sería una ocasión ideal para preparar unos cupcakes red velvet. Esos colores ahí, rojo pasión, que quedan súper románticos y además están riquísimos. Bueno, se pueden preparar el día de los enamorados y cualquier otro día, pero para esta ocasión son perfectos. Y esta receta se encuentra escrita en el libro de Cocina para Todos, 100 recetas fáciles, rápidas y deliciosas. Y quiero deciros que el día 15 de febrero, justo el día después de los enamorados, voy a estar en Málaga, en el FNAC de Málaga, a las 7 de la tarde firmando libros. Así que si sois malagueños y queréis venir, allí estaré yo encantada de veros. Así que vamos a comenzar ya con la receta haciendo los bizcochitos con los siguientes ingredientes. Una taza y un tercio o 175 gramos de harina de trigo. Una cucharadita de levadura química o polvo para hornear. Una taza o 150 mililitros de leche. Una cucharadita de zumo de limón. Un poco más de media taza o 120 gramos de azúcar. Una cucharadita de sal. Dos huevos. Un poco menos de media taza o 100 gramos de mantequilla. Dos cucharadas de cacao en polvo. Una cucharadita de vinagre. Una cucharadita de bicarbonato sódico y colorante rojo, que en mi caso es en pasta. Lo primero que voy a hacer es poner el horno a precalentar a 175 grados centígrados. A continuación voy a preparar buttermilk mezclando la leche junto al zumo de limón. Y se deja reposar. Seguido voy a poner en un mismo recipiente la harina, el cacao, la levadura química, la sal y se mezcla todo bien. En otro recipiente he puesto la mantequilla a temperatura ambiente junto al azúcar y voy a pasar a batirlos muy bien. Ahora se integran los huevos de uno en uno. El siguiente paso es teñir la masa con el colorante. Yo utilizaré un cuarto de cucharadita de colorante en pasta, ya que este tipo de colorante deja un color intenso tras el horneado. Y también se le añade una cucharadita de esencia de vainilla, que se me olvidó ponerlo antes los ingredientes. Desde luego, hay que ver. Se vuelve a mezclar todo bien. A continuación se añade la mitad de la mezcla de harina y cacao tamizándola. Se mezcla ligeramente, se añade también la mitad de la buttermilk que hicimos al principio, que como veis es normal que tenga grumos. Y se hace lo mismo con las otras dos mitades. Por último se mezcla el vinagre junto al bicarbonato y se añade rápidamente. Se integra la mezcla y ya está lista. Ya voy a poner la masa en las cápsulas, en este caso las he puesto en una bandeja especial para hacer cupcakes y muffins. Si no tenéis la bandeja, podéis poner dos cápsulas juntas para que no se deformen al hornearlas. Y ya voy a coger un poco de masa con una cuchara para hacer bolas de helado. Y a la cápsula. Como veis, con el tamaño de estas cápsulas dan para hacer 12 bizcochitos. Y ya voy a pasar a meterlos en el horno. Dejaré que se hagan con calor por arriba y por abajo a 175 grados centígrados. Después de unos 20 minutos los bizcochitos ya están listos, así que voy a sacarlos. Una vez fuera, he esperado unos 5 minutos antes de sacarlos de la bandeja y ya voy a dejar que se enfríen por completo sobre esta rejilla. Para decorar los cupcakes voy a hacer un frosting de queso con los siguientes ingredientes. Un poco más de 2 tazas o 300 gramos de azúcar glass o impalpable. Un poco más de media taza o 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Y un poco menos de una taza o 200 gramos de queso crema. He puesto la mantequilla junto al azúcar glass en este recipiente y voy a pasar a batirlo primero a velocidad baja para no llenar toda la cocina de azúcar glass. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi madre cuando la vea ya verá! Una vez que hemos llegado a este punto se puede comenzar a batir a velocidad alta hasta obtener una crema. A continuación le voy a añadir el queso crema y se integra. Y después de unos minutos, así es como queda el frosting de queso. ¡Qué bueno! Para decorar los cupcakes con el frosting voy a usar una manga pastelera con la boquilla de estrella 1M de Wilton. Y para rellenarla es mucho más fácil ponerla en un recipiente que sea alto. Lo ponemos así. Y lista para rellenar. Como veis, ya tengo la manga pastelera totalmente rellena y le he puesto por arriba un cierre de seguridad para que no se salga el contenido. Y ya voy a pasar a decorar los bizcochitos, así que voy a poner la manga pastelera en un borde, voy apretando poco a poco, haciendo círculos, como una espiral hacia arriba. Así. Poco a poco. Hasta que lleguemos al final, dejamos de apretar y subimos. ¡Y listo!
He hecho lo mismo con todos y ya están listos para terminar de decorarlos. Le podéis poner sprinkles, virutas de chocolate o lo que más os guste. Yo voy a utilizar un trocito de bizcocho red velvet rayándolo con un colador. Y mirad qué bonitos quedan. ¡Ay, qué bonito! Ya he terminado de decorar todos los cupcakes y como veis tienen una pinta increíble. Así que ya voy a pasar a probar uno. Le he quitado la cápsula para poder degustarlo y mirad qué preciosidad. Vamos, yo de pinta le doy un 10, pero ahora a ver qué tal está de sabor. Vamos, de sabor no le doy un 10, le doy un 11, un 12 y un 13. Esto está para rabiar, está buenísimo. Y además la textura es que, vamos, me ha enamorado, es que me ha enamorado. Mira, está súper esponjoso y súper bueno. Vamos, de ahí se debe su nombre, Red Velvet, como si fuera un terciopelo. La misma textura tiene, vamos, deliciosísimo. Y este cupcake es perfecto para todas aquellas personas que no os gusten los dulces muy empalagosos, ya que tiene un toquecito salado bastante bueno. A mí me ha encantado, vamos, ya os lo digo, perfecto. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal pinchando por aquí en mi cara. Y aquí os voy a dejar el canal secundario que tenemos, que subimos vlog y algunas cositas. Y aquí os voy a dejar más recetas de cupcake por si queréis ver otra. Un besito y nos vemos en la siguiente receta. ¡Adiós! Ay.